todos a cargo de la compañera Inés Lechini de Vini. Éramos conscientes.
Y hago mías las palabras de los dos compañeros que presidieron, digo compañeros en el sentido de que el Club de Dios y Rotary, todos estamos francamente trabajando por el mundo de servir a la comunidad. Ya dijeron lo que para mí ya es prácticamente conocido por mucho tiempo. Tranqueras, me sorprende cuando oigo decir la cantidad de obras posibles que realizan, hasta me pregunto, ¿cómo harán? Yo estuve en Tranqueras, aprendí a trabajar en Tranqueras, pero realmente, después que me fui de Tranqueras allá por el año 75, que ingresé a Rotary Primera, no he podido lograr de aprender para realizar tantas lindas obras que por su monto no interesa, sino la noble acción a quien se dirige. Perdonen que mi primer saludo es para los jóvenes. También sabrá llevar adelante un montón de ideas, porque Inés las tiene y sabe cómo llevarlas adelante. Yo quiero, como vieja profesora, dejarle a Inés un pequeño recuerdo. Sino también el compañero Charles Farías.
años al compañero Juan Francisco, que deja la tesorería después de, no sé, creo que hasta 20 años en el tesorero. Le vamos a dar licencia y el tesorero de la nueva comisión directiva va a ser el compañero Abarro. Hoy, lamentablemente, por los personales. Nuestro Macedo, que debe estar cumpliendo tarea de Macedo, ya por el fondo de la cantina. Los amigos de Coteca, con los tiempo, pasamos a disfrutar una marcha. Pablo, para un veterano León como tú va a ser muy difícil sustituir en su tarea de presidente a un León joven como Miguel. Bueno, yo creo que no, pero en primer lugar quiero decirte que me agarras en un momento, que enorme satisfacción, que estoy acá en el cambio de autoridades de Rotary Club. Club, que lo estimamos mucho por ser compañeros nuestros, que siempre convivimos muchas tareas conjuntamente y por eso estoy dispuesto a concederte lo que vos me preguntás. Mirá, soy veterano, no hay duda, ¿no? Pero imaginate vos que después, hace 22 años, fui presidente del Club de Leones con mucho honor. Y hoy me toca a mí presidir. Espero que podamos hacer una presidencia 100%. Y si no es por ciento, por 100%, que hagamos un poco menos, pero por lo menos que pudiéramos hacer una buena presidencia. Yo espero de todos los compañeros leones de mi club un apoyo total, porque el presidente es solo el presidente. Si no tenemos el apoyo total de los compañeros leones, el club no puede ir para adelante. Y yo espero que mis compañeros leones, que tengo, estoy seguro del material humano que tengo alrededor mío, que es muy bueno, y estoy seguro que vamos a trabajar y hacer algo por esta comunidad que tanto queremos. Pablo, vio muy renovada, eso le dio una inyección a esta, una inyección de renovación, valga la redundancia, a este importante evento del año. Seguramente para ti es un compromiso también mantenerlo así. Bien, nosotros vamos a cumplir este año 25 años de la fundación de las criollas. Esperamos, si es posible, superar, pero por lo menos que hagamos algo igual, para mí sería un 100% de conformidad. Estamos ya entusiasmados, ya hemos empezado a trabajar y estoy seguro que hay mucha gente que ya nos está respondiendo y con los leones, con equipos, van a empezar a trabajar y creo que vamos a salir adelante con una criolla como desearía que salga. En cuanto a actividades por la salud, como el pesquisamiento visual, el banco vivo de sangre, todo eso está en vigencia, ¿no? Eso está en vigencia y en mente tenemos todo eso previsto para hacer pesquisamiento visual, banco de sangre y todo lo relativo a salud y bienestar. Hay un comité que siempre trata de solucionar una cantidad de problemas como sillas de ruedas, ver enfermos que hay que mandarlos a Montevideo o tratar de solucionarle todos los problemas dentro de nuestras posibilidades cuando estamos a nuestro alcance. Bien, te deseamos la mejor de la suerte, esperamos que la directiva que te va a acompañar trabaje junto contigo, descontamos que así va a ser el mejor de los éxitos para este año. Bueno, te agradezco infinitamente y descuento totalmente que la directiva me va a apoyar y vamos a tratar de llevar el club adelante. Muchas gracias por el canal, agradecido por la atención. Fernando, hoy tuvimos un acto de cambio de autoridades donde se rindió cuenta de un año que aparentemente fue fructífero. ¿Tú opinas así y te parece que va a ser difícil contagiarte con esto y trabajar este año nuevo? No, mira, en realidad es cierto. Después del informe del secretario saliente, el compañero Ricardo Duarte, donde informa toda la actividad realizada por Rotary en este último año, digo, realmente uno tiene, lo incentiva a trabajar mucho más, renovar las fuerzas para por lo menos llegar a un determinado porcentaje de todas las obras que realizaron los compañeros de la directiva saliente. Pienso que va a ser un año difícil. Existen inconvenientes en varios órdenes, pero digo, nosotros somos gente de trabajo, sabremos sortear las dificultades y bueno, y tratar
de trabajar como siempre en bien de la comunidad tranquerense y de todo el departamento en algunos casos. La fiesta de la sandía y la forestación y la culminación del jardín de infantes fueron un poco los símbolos de este año y sirvieron, ¿verdad?, para unir al club. Yo pienso que sí, este tipo de actividades sirven muchísimo para unir todas las fuerzas de cada uno de los integrantes de los clubes rotarios de todo el departamento y de todo el país. Pienso que cada actividad tiene su importancia dentro de cada club. Y en cuanto al Jardín de Infantes, realmente fue una obra que nos llevó muchísimos años, no por voluntad del club, seamos sinceros en eso, fueron inconvenientes extra Rotary. Digo que bueno, supimos salir adelante y darle a la comunidad tranquerense una obra que hoy es orgullo de todo el distrito rotario. Yo pienso que en cuanto a la fiesta de la sandía y la forestación, sí, esa une muchísimo al grupo de trabajo de los rotarios. Incluso no solo rotarios, ¿no? Vamos a ser sinceros en esto. Toda la comunidad tranquerense participa muy activamente de lo que significa la fiesta de la sandía y la forestación. Porque en definitiva, nosotros como meros organizadores del evento, simplemente somos el nexo entre las voluntades de la población y el evento en sí. Logramos con esto trabajar con toda la comunidad, que en definitiva es para ella misma, ¿no? Lo que pienso que es y va a seguir siendo muy positivo. Fernando, para finalizar, ¿te sientes contento con que hoy hayan venido, además de toda la familia rotaria, muchos compañeros rotarios de la ciudad de Rivera? Por supuesto, la unidad de la familia rotaria es sumamente importante para nosotros. No solo la familia rotaria tranquerense, sino que estos amigos, buenos amigos de Rivera. Anoche pudimos compartir el cambio de autoridades de todos los clubes de Rivera y los de Libramento también. Existe una gran familia en todo el departamento y es una cosa sola, ¿no? Rivera, Libramento, Libramento, Rivera. Existe la integración y eso es lo que nos da aliento para trabajar en un ámbito que no se ha explotado mucho, que es el servicio internacional. Lo vamos a lograr y pienso que ya en el día de ayer se comenzó a hacer un trabajo que lo va a realizar el compañero Gazzano representándonos, conjuntamente con los clubes de Rivera y de Libramento. Suerte y muchas gracias. No, gracias a ti, José, a Canal 2, que como siempre está junto con nosotros. Y quiero aprovechar la oportunidad para decirte que en los próximos días vamos a estar lanzando una campaña para que la población participe de alguna manera, y eso en los próximos días te voy a dar los detalles para que tú se los comentes a la teleaudiencia de Tranqueras y de Rivera también. Gracias. Estamos con el nuevo presidente de Interact Club. Carlos, ¿qué esperas para este año interactiano de tus compañeros y del club Rotario y de la comunidad toda? Bueno, nosotros con nuestros compañeros interactianos esperamos recuperar el número de socios del club, que ha sido muy reducido debido a circunstancias que ahora no vienen al caso. Pretendemos seguir con el trabajo a la comunidad y queremos contar principalmente con el apoyo de Rotary, que hasta ahora ha sido fenomenal para nosotros. ¿Fue una buena experiencia que la conferencia distrital se realizara aquí, que ustedes fueran los organizadores? Yo creo que sí, que fue algo que ayudó a madurar mucho Interact, que Interact después de eso se puede considerar como uno de los ejemplos del distrito, porque a partir de esa conferencia Interact como que aprendió lo que era Interact. Además de servir a la comunidad, ustedes han venido participando en casi todos los eventos distritales de Interact. Sí, Interact Tranqueras participó en 5 de los 6 eventos que se realizaron y yo creo que es uno de los, después de Santa Lucía, es uno de los grupos que tiene más asistencias en... Carlos, para finalizar, no sé si te acuerdas puntualmente de quiénes son todos los compañeros que te van a acompañar en directiva, o sea, vicepresidente, secretario, tesorero. Bueno, como vicepresidente vamos a tener a Lalo, que es Rubén Darío, después tesorero, que es Carlos Rodríguez, secretario va a ser Gazzano, después vamos a tener el Comité de Relaciones Internacionales,
con Angélica Núñez, después Comité de Relaciones Internas con Victoria Bartaburú y el Comité de Disciplina, que va a ser integrado por los asesores y por la directiva. Bien, Carlos, te agradezco que hayas hablado para nuestro canal y te deseo la mejor de las suertes para el periodo. Muchas gracias.